Ya le dio gente bonita, gente bella, plebes y plebas. En esta ocasión me tocó a mí hacer mi video personal porque todos los ha tocado hacer un video personal. Ahorita me vine aquí de... ¿Cómo se dice vos? De... De cacería. No, de cacería, no. Casa geneando. Ahorita vine de criado de fiero. Porque me agarró de gato ahora. Y me puso lavarropa. No, como cada quien le toca su video personal, entonces yo me vine para acá a lavar ropa, porque aquí la tengo ya en puro jabón. Porque en el río no está pasando agua. Solo me traje las dos camisas más importantes. La de las Chivas del Guadalajara. De mensa, le miro la cara. Ya sabía. Porque la camisita está bonita. Y la del Muy Salvador Full. Porque esta camisa la usamos seguido, entonces hay que estarla lavando seguido. Es la que ocupas todos los días. Bueno, va a decir que lo único que se olvidó fue el Suavitel. Pero después lo podemos usar. El champú Hair and Chowder. Yo, desde pequeño, Desde el chamaco. desde chamaco, yo empecé a lavar ropa. O sea, mi ropa va. Yo casi nunca le dije a mi sacrosanta madre que, o sea, a mí no la estuve molestando. Desde chiquito yo lavaba mi ropa. Desde chiquito creciste. Desde chiquito empecé a crecer. Y todo el tiempo ha sido así. Ay, güey. Paso todos los días de la semana enchucándola. O sea, poniéndome ropa. Los días domingos este hombre da lástima. Sí. De las 6 de la mañana a por ahí por las 7 de la noche que termina el día. Digo, 6 de la tarde. Hasta por las 11. Me la paso metido en el río, la mi que lave, hermano. Después me toca ir a tortear, que planchar, hay que este viejo que no le apura. Yo también tengo que echar una pequeña lavada también. Si lo tenemos. Solo porque estamos en el video, estoy para restregar y restregar. Cuando voy al agua, yo la meto al agua y al Y de ahí Suavitel, que el Suavitel se encargue pues si de no lo es demás. el que le quita el patín, pues. Entonces aquí la voy a lavar y más rápido la voy a repasar porque se lo olvidó. Vamos a voltear derecho porque... Esa es una, esa es, ese es el equipo de México. México. De la Liga MX. Dan buenos show Fíjate que esos sí, partidos. tienen buen, es un mexicano, los equipos mexicanos tienen buen nivel de fútbol. Sí, desde que llegué en México, bueno, hay bastantes jugadores que juegan bien. Sí. Porque bastantes están jugando en equipos europeos, equipos bien. Yo de primero le iba al Necaxa, el de México. Pero desde que un buen amigo y querido amigo suscriptor me regaló esta camisa, me dijo, cuidado hermano, me dijo, porque esta camisa vale, me dijo. O sea, no vale, va, no que por. Sí vale, va. Pero me dijo, vale mucho, me dijo, por. Por lo que Pues sí, representa. por el escudo que tiene ahí, mira, me dijo. Yo soy salvadoreño, me dijo, pero como todos tienen algún equipo favorito de todos los países. Por lo menos yo de España le voy al Real Madrid, de México a las Chivas de Guadalajara, de El Salvador al Jocoro. ¿Y por qué lo ocurre? Porque llegó al semifinal. Ay, Dios. Y nunca había llegado, por lo menos. Fíjate que a mí me gusta cómo juega el águila. No, pues sí, es que sí, el Águila sí juega bien, en la Alianza, el Paz. Y yo no sé por qué, pero a mí siempre me ha gustado ver cómo juega el águila. El domingo fue la final, babo. Sí, no, ahora va a ser. No digas que el domingo estamos Bien, porque no se grabando sabe quién va a también. ganar o qué.
Ah, sí, video era. No, no, por eso, porque no se sabe quién va a ser el mero mero. Así que este video, cuando lo suban, lo menito ya va a haber unos cuantos lesionados allá en Ya te que sí. él. Vaya, aquí digamos que ya estuvo. Primer camino se lo va. ¿Cuánto minutos yo al video? 5. 5 minutos. Sí. Ponle pausa porque tenemos bastantes cosas que ir haciendo. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué Te más? estoy preparando tu desayuno porque como me Tu tenés de gato, desayuno. me tenés de gato, la sopa ya va a estar. Y terminando el video, boca te hace falta. Para los que dicen que el cielo solo comiendo pasa ahí, me chapea la cara en un video. Traí una página para saludar a bastantes, pero ya me saludo, ya. Ponle pausa porque ya comienza a entender, listo, yo me voy a dar la sopa, está haciendo más que la tanda. ¿Y vamos a hacer la sopa ahorita? ¿Ahorita más? Pues sí. Ni solo, ahorita, seguido. No, voy a ponerle pausa porque. Uva. Entre los dos vamos a comer ese. Creo que sí que ni llevo. No habrá esa bolsa porque está prohibido. Este es el desayuno y estamos a las 10 de la mañana y fiero lo que me va a regalar nomás para desayunar. No te da vergüenza, dice, por favor, la fiero y me la chapea en la cara. Ay, ay, ay. Dios solo fue la. ¿Se fugó? No. Ah. Vamos a poner un pesorcito porque no le haga el papón. Si quieres poner el tambo de gas. También mandarle un saludo a la Carla, a la Yolanda y a la Jacqueline, decirles que pues les voy a dejar un par de trastes aquí un poco sucios para cuando ellas vengan tengan un poquito de trabajo que hacer. Porque aquí vamos a desayunar. Espérate, espérate, qué feo, mira. Bueno, que así sopa. Así que bichas, por favor. Para ustedes, Una tristeza porque es cierto, ya bien viene una maruchaca y todo, pero voy a echar una lumbrecita en cada plato. Yo lo voy a dejar ahí al lado. y un charquito de sopa en cada vaso. Ajá. Y este volado de limón es un. Eso Sí. combina con la maruchan. ¿Ah? Eso combina con la maruchante. Hey, Ay, hielo. ¿Y hoy quién? Total prohibido. Ya traigo gelatina, ve. ¿Cuántas más ganan? Porque como no me diste desayuno, una galleta de. Espérate, después del video lo vamos a repartir, hombre. No, Ahorita vamos no a me pase, ya dice repartir. que. Voy a dar un par de saludos porque ya el video ya está muy largo. Saluditos a William Morán, José Cadena, Saúl García, Alex Antonio Martínez, Mantesmar, José Pérez, Carlos Cardoso, Luis A, Juan Cruz, Xiomara Aguilar, Kalin Moreno, Ramón Luna, Miguel García, Julio Cortés, Don Víctor, Bernardino Mata, Margarita, Ta. o Margarito dice. Sí, Margarito creo que es. Si es Margarita o Margarito, no sé, pero Moreno. Por favor, ahí en un comentario me chapea la cara y me explica bien. Porque yo lo escribí mal. Saluditos a todos ellos. Saludos a mi compadre también. Y a la gata de Muñoz Anita Grisel. A Marcelino Ramírez. A Mario Enrique. A Lito de León. Y la maruchan creo que ya estuvo. No, aquí No, estoy, ve, no. todavía no, vos. Todavía no. Lo menos me falta una hora. A Fierón le iba a regar unas plantitas ahí porque ya me tienen de gato. Me dijo que me iba a pagar a $5 la semana porque tiene un montón de palos de Mira. naranja. Enchuquémosle más platos a la bicha. Aquí hay para divertir. Y la licuadora que quedaron atendidas. ¿Quién le Por quedó? favor, a las bichas. Yo no sé quién se le cebó de las manos. A las bichas me la chapé en la cara. ¿Y todo por qué? Se les va a llevar la tristeza. Hielo. ¿Y Oh. todo por qué? Pero usted ya sabe cómo. ¿Cuántos minutos ya el video? Ah, puras penas, 8. ¡8! Más ropa ya la traía. ¿Quieres gelatina? No.
Me va a regañar mi sobrino porque para él lo llevaba. Y solo dos me vas a dar, ya. No, tú que para mi sobrino, pues. Y para mi madre. Tu sobrino no los ha visto todavía. Pero que no ha probado esta gelatina. No sabe lo que es gelatina. La galleta también. Espérate, hombre. Ya hace el hielo lo comiendo. Tus lentes de contacto. Vamos a calar la maruchan. Vamos a calar la greca que te voy a dar. No, mira, con esta volada. Salo comiendo. Ah, pues no, le faltó agua. Está muy reseca. Ay. Ya no me vas a ablandar porque el agua ya no estaba caliente. Bien. Bueno, creo que por ahí nomás. Por ahí. Ya estuvo, pa. Ya. Entonces, esto fue todo por hoy. A los que saludé, pues saluditos, bendiciones. Y a los que no, porque se me quedaron bastantísimos, muchísimos. Las disculpas, si alguno que quiera que lo salude ahí, por favor, en los comentarios, ponga y lo saludamos. Y vamos a rifar un volado. Y que sueñe con los angelitos. Salud.